¿En efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Perdón, pero me da error. ¿No tienes otra tarjeta? Con este simple gesto que hacemos todos los días, estamos poniendo en riesgo todo lo que tenemos. 17 de junio de 2019. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, agentes de la Policía Vasca... Vuelta a la ciberdelincuencia en Bilbao. Han detenido en Bilbao a 10 personas sospechosas de organizar una trama de robo de tarjetas de crédito y suplantación de identidad. Con tarjetas falsas y los vendían en tiendas online. Desmantelado en Vizcaya un grupo que estafó a 200 personas usando sus tarjetas de crédito en Internet. Nos indicaba que había unas 200 víctimas. A la mayoría de la gente le pasaría inadvertido. Ahora cualquier fantoche se hace con mi teléfono móvil y hoy me ha quitado 800 euros, pero mañana me pide un crédito de 10.000 por ahí. Fuimos de paisano y realizamos una vigilancia discreta. Un Black Friday, podemos pensar que en un país como España podrían robarse 100.000 tarjetas ese fin de semana, tranquilamente. Eso es todo, ya me puedo ir. Entiende qué es la intimidad, no la abras a todo el mundo, ni dejes que te la quiten. De la misma forma que cuando van a hacer un atraco a un banco se ponen medias en las películas, pues obviamente cuando voy a hacer una estafa lo primero que tengo que hacer es ocultar mi identidad. Habían creado un plan perfecto para delinquir que de momento no tenía ningún fallo. El momento que te roban la identidad es que es como si te lo robara todo. Llego al teléfono, al mensaje donde me había llegado el anterior mensaje, diciendo que se había hecho una compra de criptomonedas por un importe de 2.122 euros. Me robaron un total de 4.000 euros. Recibí una notificación en mi móvil diciendo que había hecho una transferencia de 500 euros en concepto de muebles. Un cargo aceptado de 500 euros... Otros dos cargos de 500 o tres cargos más de 500 euros no aceptados y otro cargo más de 300. Tú te dedicas a trabajar 8 horas al día y estos ciberhackers, dice, se dedican a trabajar 8 horas al día para saber cómo te pueden sacar el dinero. Entonces me han hackeado la cuenta y no hay ningún seguro que cubra en estos casos. Era un correo del banco. Me decían que se había suspendido mi cuenta. Que no he hecho esas compras. Me gustaría denunciar un robo de tarjeta. Pero si estoy en Sevilla, ¿cómo que me han pasado la tarjeta en Bilbao? Phishing. ¿Pero y eso qué es? Yo lo entiendo, pero tiene que haber alguna forma de recuperar ese dinero. Me levantaron 3.200. Pero si no he perdido la tarjeta, la tengo aquí, es imposible. Cuando le dejé la tarjeta para pagar la comida en aquel restaurante... Dos pendientes por impagos y un piso alquilado en Murcia. Yo que vivo en Salamanca y no he estado en Murcia en mi vida. El caso comienza con un correo electrónico que recibimos de una empresa que se dedicaba a la venta por Internet, en la cual habían detectado que posiblemente estaban sufriendo estafas a través de su plataforma.
nos indicaba que había unas 200 víctimas que realizaban unas reclamaciones de entre 300 y 1.000 euros de cargos fraudulentos que se habían producido en sus tarjetas de crédito. Una misma identidad hacía pedidos con tarjetas distintas, con teléfonos distintos y con domicilios distintos. A su vez, un número de teléfono era utilizado por varias identidades distintas, lo mismo que los correos electrónicos, ¿no? Todo este batiburrillo hacía pensar que estaban utilizando tarjetas sustraídas o tarjetas clonadas. Y como característica importante era que todos los pedidos se servían en Vizcaya. El primer paso que teníamos que dar era interconectar esas tarjetas de alguna manera, descubrir el nexo de unión. Los perfiles que se utilizaban para hacer compras habían puesto en sus datos de compra tarjetas que habían sido ya reclamadas a la entidad bancaria. Sin embargo, había otras que, teniendo las mismas características, todavía no habían sido denunciadas. Los bancos tienen información aislada de sus clientes, con lo cual, bueno, pues si en varios clientes coincide que hay un punto en común, sí que se podría afinar un poquito más en la investigación. Realmente, incluso las propias fuerzas del orden, cuando quieren investigar casos, los tienen muy diseminados y eso hace un poquito más compleja la investigación. Desde que yo compro algo en Internet hasta que me puedo dar cuenta de que estoy siendo víctima de una estafa, suele pasar bastante tiempo. Pues posiblemente a la mayoría de la gente le pasaría inadvertido hasta que hace un chequeo un poco exhaustivo de su cuenta. Hay un intercambio de comunicación y evidentemente si no fuera por esta colaboración sería muy difícil, tanto para ellos como para nosotros, llevar a cabo las investigaciones. Recibí a la pantalla de inicio de mi móvil un mensaje diciéndome que mi tarjeta había sido clonada y que me pusiera en contacto con ellos. Coincidió que fue el mes de diciembre, que tenía un montón de gastos y me dejaron la cuenta a cero. Cero para cero. Me dejaron la cuenta 8 euros o 10 euros. La dejaron pelada. Y fue de la siguiente forma. Me hicieron, creo recordar que 3 Bizum de 100 y pico euros cada uno. Luego me robaron también con la tarjeta. Me hicieron otros 3 cargos con la tarjeta. Y luego finalmente me hicieron una transferencia a Inglaterra de 2.000 euros. El total fue 4.000 euros. Le pregunté a Irache, digo, oye, ¿tú has hecho una transferencia? Y me dice que no, a estas horas además. Automáticamente entré en mi móvil, entré en Bizum y efectivamente yo fui al histórico y tenía registradas pues pagos de Bizum. Pero ahora exactamente no me acuerdo, yo creo que mi cerebro también trata de olvidarse de esto, ¿no? Si tenemos un sitio en el que coinciden todas las tarjetas, o la mayoría de ellas, podemos sospechar de que allí hay alguien que está clonando esas tarjetas, con lo cual facilita mucho la investigación. En este caso, lamentablemente, no fue así. Las víctimas residían en todo el territorio español. Había gente que vivía en Málaga, en Madrid, en Sabadell, en Barcelona, en Canarias, en cualquier sitio de España. El tema fraudulento de las tarjetas no es algo puntual, no es algo que realmente lo hacen unas personas muy concretas, sino que son máquinas que sí que están programadas por personas, pero que hacen ataques masivos. Aproximadamente son unos 88 millones de euros a nivel estatal y unos más o menos 1 millón de ataques. Lo que si haces la división aproximadamente te da que pues cada hora se producen 144 ataques. Por hora puede haber cientos de miles de transacciones, con lo cual en un minuto se podría haber robos de 100.000 tarjetas, podrían de ser 1 millón al día, depende de la zona geográfica, de la época del año, pero un Black Friday podemos pensar que en un país como España podrían robarse 100.000 tarjetas ese fin de semana, tranquilamente. Se ataca más a la pequeña transacción más que a las megatransacciones.
pensamos que al no haber ningún tipo de nexo de unión entre las tarjetas, entre la ubicación geográfica que habíamos determinado, que detrás de todo esto se encontraba una organización criminal que podía operar a nivel nacional o incluso internacional, realizando sobre todo robo de datos, de identidades y de información bancaria. Desde nuestra experiencia, el delincuente individual en este tipo de acciones ha decaído, ya no existe. Te hace falta saber, y en derecho penal es fundamental, quién. O sea, no solo un grupo. Y para eso haría falta una colaboración muy fina para llegar a conocer quién está detrás de ese ataque. Hay de todo, la verdad es que hay bandas, hay... Bueno, lamentablemente este mundo oscuro es muy amplio. Podemos manejar números, podemos manejar cifras, pero el quién concretamente... sabemos que son organizaciones estructuradas, pero no le podemos poner a día de hoy, o por lo menos al conocimiento general, un nombre y apellidos. La principal motivación aquí es la motivación económica, porque nosotros en cibercriminología lo que estudiamos es la motivación. Tenemos una serie de ciberdelincuentes técnicos, muy técnicos, los hackers malos, que estos, su interés es... pues la emoción de poder entrar en un sitio en el que no se puede entrar, y es más para fomentar su ego. Pero la mayor parte de ciberdelincuentes lo que buscan es el beneficio económico. Desde el principio estaban perfectamente organizados. Habían creado un sistema que aparentemente les hacía invisibles. No había relación entre el modus operandi, por decirlo de alguna manera, las tarjetas y la prueba del delito, los paquetes. Tarjeta es muy fácil. Gente con pequeños conocimientos que son capaces de captar una tarjeta de crédito en un locutorio, en un bar. Sospechábamos que lo más fácil, siempre es lo más frecuente, que lo había sido a través de un phishing. El número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV, estos son datos que se pueden obtener desde un phishing o incluso mirando por encima del hombro el número de la tarjeta cuando vas a realizar una compra. Depende un poco del objetivo de la persona. Puedes ir a por las identidades, puedes ir a por las tarjetas, puedes ir a por los números de cuentas, puedes querer hacer robos, reventas, puedes querer meterte en su vida, puede ser simple curiosidad, puede ser el reto. En el contexto en el que estamos, el objetivo es económico. Lo que queremos es robar, y para eso el método más sencillo es la tarjeta de crédito. Phishing es una técnica que se utiliza, que se denomina de ingeniería social, y lo que se trata es siempre de engañar a un tercero, a un usuario, de manera que utilice una web, utilice una aplicación, utilice una herramienta para que de forma engañosa él meta sus credenciales, su nombre de usuario, su contraseña, su cuenta bancaria, y así obtener toda la información. O sea, la palabra phishing es pescar en inglés, ¿no? Es pillar incautos, ¿no? Ahora mismo el volumen de personas que está en Internet es enorme, con lo cual es una pesca de arrastre. Si yo quiero atacar a una entidad concreta, lo que hago es me descargo su página web, la copio y la cuelgo en mi servidor, con lo cual tiene una apariencia de que es perfectamente igual que la del banco atacado. El método es el mismo desde hace 20 años. Se clona una página web, esperas a que alguien meta su contraseña ahí y la capturas. Una vez que tengo ya montado el stand, lo que hago es enviar montones de correos electrónicos. Potenciales víctimas van a recibir un correo electrónico. Entonces el correo electrónico, aparentemente, con todo el contenido, es muy similar a esa organización o empresa. Todas tienen un componente común, y es hacer creer a un destinatario de un mensaje que tiene, pues, alguna cuestión que tiene que realizar con el banco o que tiene una oferta muy atractiva, y de esta manera dirigen al destinatario hacia un punto donde al final van a obtener sobre todo información con el fin último, en estos casos, sí, pues de acceder a las cuentas o de acceder a los datos de las tarjetas para poder llevar a cabo el robo. Se invita a la entrada de una página web, puede ser la del banco, la del BBV, se envía un email a, vamos a poner, 2 millones de receptores, y alguno dirá, ah, soy del BBV, voy a entrar, voy a meter mis datos, y en ese momento has perdido los datos. Claro, con esos volúmenes de millones de emails que se envían,
Al Inter es como cualquier email de spam que recibimos en el que nos venden un Rolex por 20 euros. Alguien cae. Y nos lleva también a otro tipo de phishing, que es el vishing, que son las llamadas telefónicas. Es lo que se realiza a través del teléfono. Buenos días, le llamamos de su banco para informarle que su tarjeta... Si quieren algo, ya se pondrán en contacto. Y efectivamente, a los 7 minutos, me llamó una persona y me dijo, buenas tardes, le acabamos de mandar un mensaje porque su tarjeta ha sido clonada y que querían hacer una compra y que iban a proceder a cancelármela. Yo en todo momento creí que con quien estaba hablando era un asesor y no un hacker o un ciberhacker. Son bastante psicólogos para manipular a la otra persona, que al final está relajada en su casa y no piensa que le están haciendo una llamada fraudulenta o con una intención con mala intención, y entonces pues se presta a colaborar en la medida de lo posible con la otra persona, que es la que está llamando, ¿no? Llegados a este punto, pensábamos que había un claro reparto de tareas. Una parte de la organización adquiriría esas numeraciones de tarjeta fraudulentas y, por otro lado, otras personas, otros miembros de esa organización, explotarían esos datos para obtener cierta ganancia o rendimiento. La investigación de las tarjetas había llegado a un punto muerto. Podían ser necesarias más adelante, pero de momento no podíamos continuar con ellas a través de la investigación. ¿Cuántos estáis ahí detrás clonando las tarjetas? Ahora no hace falta que conteste, se puede quedar para el juicio. Vale. Que quede constancia de que el sospechoso no ha querido contestar. Entre los datos que nos aportó la tienda online se encontraban también los DNIs o NIEs, pasaportes. Eran identidades parecidas, o sea, se llamaban de una forma muy similar entre ellas. Realizada una búsqueda a través de bases policiales, vimos que el DNI nunca coincidía con una identidad real. Con la misma numeración de DNI, NIE, pasaporte o incluso carné de conducir, y modificando alguno de los parámetros, tanto del nombre, del apellido, intercambiarlos, etcétera, con eso conseguían multiplicar el número de identidades con los que podían crear perfiles o abrir cuentas en las tiendas online. Es muy fácil decir que se ha cometido un error a la hora de introducir los datos en Internet o la persona ni siquiera se fija en todos los campos de esa identificación. Un delincuente suplanta una identidad por una cosa básica. Es mucho más fácil utilizar una identidad de la misma forma que cuando van a hacer un atraco a un banco o se ponen medias en las películas, pues obviamente cuando voy a hacer una estafa lo primero que tengo que hacer es ocultar mi identidad, engañar. Y ahora esto últimamente es muy fácil porque se mueven un montón de cantidad de identidades por internet sin ningún tipo de control y son fácilmente obtenibles, ¿no? La media era tu modo de esconderte, pero ahora mismo es tan sencillo como irte a Santander y entrar en un ciber. Hasta ahí llegan tus rastros. Un robo de identidad, una firma electrónica, realmente pueden llegar a suplantarte. Y si te suplantan, te pueden desde cargarte préstamos hasta el impuesto de circulación. Esta gente está dispuesta a hacer este tipo de cosas. El robar la identidad, pues, es el medio para al final conseguir un fin. Sobre todo suele ser un fin económico. Realmente, cuando hablamos de suplantación, hablamos con un carácter general, no es un delito. Estamos pensando en muchas veces la usurpación del Estado civil y son dos aspectos diferentes. La suplantación de identidad lo que intenta describir es una variedad de tipos penales que llevan a cabo una acción y en esa acción pueden perjudicar de alguna manera al auténtico titular. Es decir, tu bien jurídico protegido, que es tu libertad, está siendo atacada, está siendo perjudicada. Pero no existe el delito de suplantación
como tal, en el ámbito tecnológico. Habían creado un sistema muy sencillo, pero tremendamente eficaz. Ellos lo que hacían es sustraían las tarjetas y a la vez conseguían los documentos de identidad comprándolos por internet. ¿Qué es lo que conseguían? Que los titulares de esas tarjetas no tuviesen ningún tipo de relación con los documentos de identidad, lo que complicaba mucho más el poder ser rastreados. Por ejemplo, siguiendo un símil de un iceberg, la web, vamos a decir, la normal, la que todos conocemos porque accedemos con nuestros equipos, y la que normalmente las máquinas de indexación, los grandes que conocemos, Google y todo lo más, indexan estas páginas web y son públicas para todo el mundo. Esa sería la web, vamos a decir, la normal. Lo que veo fuera del agua, que precisamente es lo que todos hacemos, y ahí tenemos una cantidad ingente de datos y una cantidad ingente de recursos. Por debajo del agua, por encima de ese iceberg que estamos hablando, tendríamos la Deep Web, que es la parte que no está al alcance, vamos a decir, de la mayoría de la población. Eso sí, hay que bucear. Ahí sí que nos tenemos que meter debajo del agua, tenemos que bucear. Dentro de esta Deep Oculta, que es la que no accede casi todo el mundo, estaría una mínima parte que sería la Dark Web. Entonces, en esa Dark Web, en esa mínima parte de lo que sería la Deep Web, es donde realmente podría haber ese tipo de información que, vamos a decir, está dentro de lo que sea el segmento de lo ilícito, ¿vale? Ahí se venden ese tipo de cosas y otro tipo de productos realmente de forma ilegal. En la Dark Web hay una serie de foros, tiendas online, etcétera, donde se vende un poco de todo y vamos a encontrar paquetes en los que hay, te pueden vender 1000 tarjetas que pueden costar 100 euros, podemos encontrar otro paquete que por esas 1000 tarjetas te cobren 20.000. Comprarnos, por ejemplo, pues 20 o 30 tarjetas, que es comprarnos la numeración, la fecha de caducidad y el código que tenemos, ¿no?, en nuestras tarjetas. Bueno. Al final todo se reduce a la calidad del dato que hay detrás. Si se vende sin probar, evidentemente el dato va a ser más barato porque no sabemos si funciona. Si el dato está robado de un banco o de una organización en la que sabemos que esas tarjetas están frescas y al día, evidentemente va a ser más caro. Entonces, digamos que hay producto para todos los gustos. Entonces ahí es muy fácil obtener ese tipo de información y está al alcance de cualquiera. En el momento que te roban la identidad, es que es como si te lo robaran todo. Realmente puedan hacerlo prácticamente todo. Si a nosotros nos roban nuestro número de DNI, nuestro número de tarjeta de crédito, ya nos están suplantando nuestra identidad. Porque tenemos casos en los que ha habido, y algunos que han sido complicados porque no han conseguido demostrarlo y los han abierto pues 3 o 4 créditos, tienen 3 o 4 solicitudes de crédito y al final se encuentran con que han pedido 50.000 euros que ellos no lo han pedido, simplemente lo ha pedido otra persona haciéndose pasar por ellos y con su número de DNI, vamos, o su DNI escaneado o simplemente con el número del DNI. No sé si tenían clonada mi tarjeta tenían que tenerla clonada porque sabían mis datos. A mí me llamaron por mi nombre, sabían mis datos, mi teléfono, todo, porque si no, ¿cómo me van a llamar? Yo no di ningún tipo de dato. O sea, entiendo que cogerían el número de la tarjeta o las claves de alguna manera, pero no sé cómo. Fueron capaces de dar las 4 últimas cifras de nuestro número de cuenta. En uno de esos casos en los que alguien ha accedido a los datos de 50.000 usuarios de no sé qué servicio de internet, haya podido ser porque no tenemos más datos. Sí, dígame. Hola, ¿Cristina? Sí, soy yo. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Soy Amalia, tu abogada. Ah, hola, Amalia, ¿qué tal? Mira, te llamo para comentarte que ya tenemos citación para el juicio. Será la semana que viene. Madre mía, ya 2 años, qué horror. Bueno, ya. Ahora sí, dime, cuéntame. Bueno, tú estate tranquila, no te preocupes. Nos vamos a ver antes del juicio para prepararlo todo. Sí, sí, genial, porque mira, eso te quería comentar. A ver si nos podíamos ver antes para preparar, porque la verdad es que estoy un poco perdida. Sí, sí, bueno, vamos a ir revisando todos los extractos bancarios para que todos los cargos que se han hecho, nosotros vamos a probar que tú no has hecho en esas compras ni has solicitado ese préstamo. Vale, sí, sí, genial, porque mira, yo después de tanta vuelta que le estoy dando, lo del dinero casi es lo de menos, ya, es que es todo, la cosa está del préstamo y que alguien se haya hecho pasar por mí, eso es lo que me quita el sueño, la verdad. Bueno, que no te quite el sueño, estate tranquila.
Se trata no solo de las compras, sino del préstamo. Todo lo vamos a reclamar. Vamos a comenzar por la compra que se hizo de la vivienda de hace casi 2 años, la del préstamo, y a partir de ahí revisaremos todo y probaremos que tú no estabas en esos lugares donde se hicieron las compras o donde se pidió el préstamo. Madre mía, ya, es que, ¿sabes qué me pasa? Que a veces me parece que es una pesadilla y sí, que me imagino. No me está pasando a mí, que ya. Es como en una película. Me imagino, pero no te preocupes, que ya queda menos. Esto ya se va a acabar enseguida. La semana que viene nos vemos, vamos a juicio con todo bien preparado y se acaba la pesadilla. Tú estés tranquila. Vale, genial, gracias, Amalia. Bueno, nada, hasta luego. Venga, adiós. Hasta luego. Son casos que ocurren todos los días, ¿vale? El hecho de la suplantación de identidad. Gente que lleva años todavía con juicios y licitaciones para que de alguna demostrar que no fue él el que realmente hizo esa transacción o la compra de un coche y sigue con problemas. Las personas lo viven con gran ansiedad, con mucha preocupación y lo pasan francamente mal. Es doloroso. Psicológicamente es doloroso. Te han dejado a cero y ahí los trastornos psicológicos que tienen las víctimas a través de depresión, ansiedad, pues también estamos viendo que son importantes. Diera una sensación de agobio y bueno, pues vas saliendo poco a poco, pero te cuesta y lo piensas y es... me rompo. El primer golpe es un golpe emocional, ¿no? El primer golpe es el golpe de la vulnerabilidad, ¿no? Del miedo, de que es un poco... Irache decía que es como si te hubieran entrado en casa. Te diría que casi hasta peor, porque si entran a casa y se llevan la tele, pues luego se van, ¿no? Cambias la cerradura y ya. Habíamos obtenido que la primera vía de investigación habían sido las tarjetas bancarias, que nos había llevado una vía muerta. El segundo aspecto que habíamos investigado eran los DNIs y las identidades, que nos había vuelto a llevar a una segunda vía muerta. Entonces decidimos seguir por otras vías. Teníamos que rastrear la huella digital que habían dejado los presuntos autores a la hora de cometer el hecho. Rastros se dejan siempre. Es imposible trabajar rastros. Rastreable es todo. Otra cosa es que realmente no hay medios. No hay medios para llevar a cabo este rastreo. Yo tengo clarísimo que no se detectan probablemente el 99% de los cibercrímenes. Invisible no es. Otra cosa es que no haya nadie para ver. La dirección IP es un dato muy importante para nosotros los investigadores porque nos individualiza una conexión. Identifican de forma única a un router, en este caso, ¿no? A un usuario, a un equipo que se está conectando a determinado servicio. Esa dirección IP nos puede llevar hasta un local, hasta un domicilio, pero nunca a una persona. Los ordenadores, para comunicarse entre ellos, utilizan un protocolo como ponerle una matrícula a un ordenador. Es como si fuese nuestro DNI. A un usuario se le asigna una dirección IP, identifica solo a esa persona en una fecha y una hora concreta. No puede haber dos usuarios en Internet con la misma dirección IP, en la misma fecha y la misma hora. Yo quiero acosar a alguien, pues si quiero hacerlo bien, lo que voy a hacer va a ser tratar de engañar esa dirección IP, porque el principal dato que dejamos, el rastro que se deja, son nuestras direcciones IP. Pedimos al juez un oficio judicial para las distintas compañías que nos digan estas direcciones IP en estas fechas y en estas horas a quién estaban asignadas. El juez lo que va a decir es: voy a dar un paso más. Y en ese paso más lo que va a pedir es a la operadora, autoriza a que los datos que tiene la operadora, que los mantiene durante el periodo de un año, me facilite esa IP y esa IP asociado al abonado que tiene detrás. Las compañías telefónicas nos aportan una serie de datos y nos llevaban a distintos locutorios ubicados en Vizcaya. En concreto fueron 5 locutorios. Este hecho nos aportó luz a la investigación, ya que descubrimos que
no solo las personas que estaban adquiriendo los productos los estaban recogiendo en Vizcaya, sino que el pedido lo estaban realizando desde un locutorio ubicado en Vizcaya. Al final, el sitio donde mejor te puedes ocultar es donde hay muchísimo tránsito de gente. Entonces el cibercriminal utiliza ese amparo para ocultar su identidad. Prepararía todo en su lugar de trabajo, que puede ser su casa o yo qué sé, o en su oficina. Y luego es tan sencillo como coger el metro, irte a X kilómetros a la redonda, o coger el coche, ir dos provincias más allá y hacerlo todo en un locutorio discreto. Y nadie que esté en un locutorio durante 3 horas sentado va a llamar demasiado la atención. Ciertamente, yo puedo ser abonado de una línea telefónica y haber llegado hasta quien está pagando la línea telefónica, pero ese día no tengo por qué ser yo el que he utilizado el equipo. De tal forma que, bueno, lo que habremos llegado hasta un punto, y en ese punto ya empieza una investigación que igual no es tan tecnológica, es saber quién utilizó ese equipo ese determinado día, o en ese espacio, o si fue hackeado. Llegados a este punto, era el momento de entrar en acción. Los locutorios que estaban identificados eran alrededor de 5, y lo que teníamos que hacer era ver dónde estaban ubicados, y vimos que estaban distribuidos todos por Bilbao. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver las condiciones que prestan los servicios esos locutorios, ¿no? Y presentarnos allí físicamente en los locutorios. Por eso, obviamente, fuimos de paisano y realizamos una vigilancia discreta de ver cómo funcionaba ese locutorio. Si tenía cámaras, si apuntaba a qué usuario entraba en cada ordenador en cada momento para poder identificarlo. Los locutorios no suelen tener identificación de qué usuario ha utilizado qué ordenador en qué momento, o en su caso tampoco cuenta con grabaciones videográficas. Tampoco se cuidan mucho, ¿no? El tema de las cámaras sí que suele ser un poco más frecuente que la tengan, pero a nivel de seguridad propia, para que no les roben, pero muchas veces esas cámaras o no funcionan o cuando llegábamos nosotros ya se habían borrado los registros grabados, con lo cual no valía para nada. Fue imposible identificar qué persona era la que tenía la conexión que realizaba las cámaras, ¿no? Se camuflaban en los locutorios. Ellos lo que tenían muy claro es que aprovechaban ese tránsito de gente entrando y saliendo, accediendo a las páginas web, incluso aprovechaban también para cambiar de un locutorio a otro. Habían creado un plan perfecto para delinquir que de momento no tenía ningún fallo. Resultaba inviable, tanto en cuanto a personal, medios, era muy complicado seguir por esa vía. Si determinado usuario está en un ordenador, yo desde la calle no voy a verle porque no puedo grabar el interior sin un orden judicial, y realmente tampoco nos iba a aportar mucho, ¿no? Teníamos identificados los lugares de los que se conectaban y luego veríamos si esto era importante al final de la investigación o no. ¿Cómo elegíais los locutorios desde los que hacíais las cuentas falsas para hacer los pedidos? Oye, no sé, yo no me encargaba de eso. Pero entonces, ¿tú de qué te encargabas en la trama? Por suerte teníamos otra vía de la que seguir tirando. Paralelamente, mientras estábamos investigando los locutorios, también hicimos indagaciones en cuanto a los lugares de recogida de los paquetes. Sobre todo lo hicimos para intentar ver si había puntos en común entre ellos que pudiese determinar quién podía estar actuando, ¿no? Estaban juntos unos de otros, si tenía algún tipo de característica de locales que estaban por allí que pudiesen darnos pistas de quién estaba detrás de estas estafas, ¿no? Nos encontramos con que los presuntos autores del hecho, a la hora de crear la cuenta en la tienda online,
creaban esa cuenta y a la hora de aportar los datos los aportaban incompletos o de una forma vaga. Faltaban o el portal, el número de piso o la calle, el nombre no estaba exactamente bien escrito o no concordaba la localidad con la calle, etc. No tiene mucho sentido que me envíen el paquete objeto de la estafa a mi domicilio, porque voy a saber quién lo ha recogido, dónde lo ha recogido, la identificación es plena, rápida y muy sencilla para nosotros. Con esta falta de información para la persona que realiza la paquetería, lo que tiene que hacer para entregar ese paquete es contactar telefónicamente con el presunto estafador. Y lo que hacían era quedar en la calle o en un bar o en algún establecimiento. Oye, pues me pillas aquí justo en la calle, quedamos no sé dónde. Y quedaban. Se intercambian los paquetes y se acabó la transacción, ¿no? Los teléfonos, pues obviamente analizamos la numeración de estos teléfonos y vimos que muchas de ellas eran correlativas, lo cual significaba que pertenecían a la misma compañía y que habían sido adquiridas en fechas muy, muy seguidas en el mismo lugar. Descubrimos que pertenecían todos a una misma operadora, además no es una operadora telefónica de las más habituales, de las que conocemos todos, sino que son de esas que tienen, digamos, menos medidas de seguridad a la hora de comprobar las identidades de las personas que las compran. Además eran tarjetas SIM prepago, en todo caso no había ninguna de contrato, por lo que es mucho más fácil ocultar el rastro de esas identidades. Las utilizan durante un tiempo, las tienen activas en ese tiempo y después las desechan de usar y tirar. Sí que es cierto que en algunas ocasiones este contacto no se podía producir porque la persona que lo iba a recibir o no estaba cerca del lugar o la persona de la mensajería tenía prisa por irse a otro sitio y lo que optaban era por dejarlo en el sitio de recogida de la paquetería, a donde iban estas personas, recogían ese paquete y se lo llevaban a casa. La única opción que nos quedaba era acceder a las empresas de paquetería a ver si allí había o grabaciones o registros documentales de quién había recogido los paquetes. Y comprobamos si tenían cámaras o no. En el caso que nos ocupa, pues claro, siempre tienes un contacto con la parte física. Yo estoy comprando una serie de bienes. Tienen que llegar a algún sitio de manera física. Ahí es donde está el punto débil, cuando pasamos del ámbito online al ámbito offline. Allí vimos que las grabaciones no valían porque ya habían sido borradas por el tiempo que había transcurrido. Comprobamos todo el listado de personas que habían recogido paquetes y ninguna nos cuadraba. No pudimos sacar nada más en claro de esas gestiones de comprobación. Sentíamos que habíamos agotado ya todas las vías de investigación, habíamos llegado a un callejón sin salida. Habíamos investigado la identidad de las personas que realizaban la compra con la documentación que habían aportado, los números de tarjetas bancarias, las direcciones IP y a dónde nos llevábamos, las entregas de paquetería, las empresas de paquetería que entregaban en sus locales, y no habíamos obtenido absolutamente ninguna evidencia de quién podía estar detrás de todo esto. El potencial que tiene el ciberespacio para los ciberdelincuentes es precisamente ese, porque no vamos a saber o podemos ocultar nuestra identidad de una manera mucho mejor. Borrar nuestro rastro en el ciberespacio es muy sencillo. Eso es todo, ¿ya me puedo ir? No. Todavía no. Y de repente, un día nos llega un mail de la empresa de venta por internet en la cual nos dice que nos pongamos en contacto con ellos de manera urgente.
Les llamamos y ellos nos dijeron que habían detectado una nueva petición que para ellos seguía siendo fraudulenta. ¿Por qué? Porque habían utilizado un número de los de prepago que habían sido utilizados en una estafa anterior. Otra vez estábamos en el camino. Pusimos toda la maquinaria en marcha y lo que hicimos fue anticiparnos. La verdad es que habían cometido un error en un plan perfecto, porque tenían todo estipulado, tenían todo bien preparado, pero cosas que pasan, alguien metió la pata y utilizó un teléfono que ya había sido empleado en un envío anterior. Al final lo que podemos decir es que con que una sola pieza de ese engranaje falle, estás perdido. Para que un ciberdelincuente no deje huellas, lo primero que tiene que tener es sentido común. Lo primero que debería hacer es no delinquir, ¿vale? Eso que quede clarísimo. Lo segundo es, tiene que saber hasta dónde llega sus conocimientos técnicos y lo que va a hacer con ellos. Lo tercero es si se va a venir arriba o no. Quiero decir, ser discreto para hacer según qué cosas es tan sencillo como ir a un locutorio, hacerlas y volverse a su casa. Pero en el momento en el que se empieza a repetir las mismas técnicas y los mismos tipos de delito, evidentemente al final va a llamar la atención. Ya teníamos un sitio por el que tirar. La empresa iba a remitir ese paquete al destinatario y allí podíamos saber quién lo recogía, cómo y por qué, y poder identificar por lo menos a alguien de la organización. Es decir, dejamos que los presuntos autores realizaran el pedido. Nos pusimos en contacto también con esa agencia para pactar esa entrega y poder estar nosotros presentes y ver quién recogía el paquete. De esta forma tendríamos ubicado ya el qué, el cuándo, el cómo y sobre todo el dónde. Y de ahí sacaríamos el quién es el que recoge el paquete. Colocamos varios coches en la misma calle y en calles aledañas para que en el caso de que viniese en un vehículo se pudiese realizar el seguimiento de una forma cómoda y normal. También hicimos parte del dispositivo con gente andando. Y sorpresa, nos plantamos allí y aparece una furgoneta. Y allí, conduciendo, estaba un viejo conocido, el titular de uno de los locutorios que habíamos investigado. De la furgoneta que iba conduciendo el dueño del locutorio, se baja el copiloto, realiza la recogida del paquete y vuelve a montar en la furgoneta. Se activa el dispositivo de seguimiento y los vehículos que teníamos camuflados se van turnando a ver a dónde les llevaba. Y para en un lugar. Se baja de nuevo el copiloto. Cogió el paquete y se fue andando hacia otro sitio. Ahí se realiza un seguimiento a pie. Teníamos que A, seguir a la furgoneta y B, seguir a la persona que se iba andando, ¿no? Los equipos se dividieron, parte fue en los vehículos siguiendo a la furgoneta y otra parte se dedicó a seguir al sujeto que iba andando. Y observamos que esta persona, que este copiloto, saca el contenido del paquete y se deshace del contenedor, de la caja esta donde iba empaquetado el pedido. Lo tira a un contenedor y él se va a su domicilio. Y sabíamos ya dónde vivía, ¿no? Calle León, número 15. Por otro lado, lo que hicimos con el paquete,
que había, del que se había deshecho con la caja esa, fuimos al contenedor y las trajimos. Y vimos que efectivamente esa caja se correspondía con el pedido que había hecho. Y descubrimos cuál era su domicilio y dónde estaba residiendo. Sacamos las huellas dactilares y determinamos que esta persona tenía antecedentes y era la persona que había recogido el paquete en la agencia de mensajería. ¿Cuántas personas recogíais paquetes? Todo empezaba a tener sentido. Por un lado, teníamos identificada ya una persona que fue la que recogió el paquete y al final la trasladó a su domicilio. Pero también teníamos identificado al conductor que la había llevado a recoger ese paquete con su furgoneta. Ese conductor era el que regentaba uno de los locutorios que habíamos investigado. En este locutorio se habían realizado conexiones para las compras. Por otro lado, recibimos esos mismos días la información de que muchas de las tarjetas, 20 por lo menos de las tarjetas utilizadas, habían sido vendidas en ese mismo locutorio y además, como era un locutorio que encima realizaba transacciones monetarias, tenía acceso a documentación que daban las personas para poder realizar estas comunicaciones. Todo parecía que empezaba a tomar sentido. Lo que tenemos en la mayoría de estudios nos dicen que para cometer ciberdelitos no hace falta que nos conozcamos físicamente, además nos juntamos en función de las especialidades. Yo soy el que se va a dedicar, pues eso, a localizar las tarjetas y comprar las tarjetas. Tú eres el que se va a encargar de captar a las mulas después para que les lleguen esos paquetes. Tú te vas a encargar de poner a la venta los paquetes con tal, ¿no? Eso te lo vas organizando. Pero aquí, a mí lo que me da es que son personas que se conocen en el ámbito físico tradicional y lo que han visto es que pueden hacer todo ellos. Lo que viene a decir este estudio es algo muy interesante y es que lo que sucede en el espacio físico tradicional es lo mismo que sucede en el ciberespacio. Y las personas que se agrupan en el espacio físico tradicional para cometer delitos también se agrupan en el ciberespacio. El crimen perfecto no existe, existe la investigación imperfecta. Hasta el momento teníamos a dos personas identificadas, al dueño del locutorio y a la persona que había recogido el paquete. Teníamos ubicado un domicilio donde vivía esta persona que había recogido el paquete. Lo que hicimos fue pedirle al juez mandamientos de entrada y registro para que nos habilitasen a entrar y poder recoger aquellas evidencias que les incriminasen en la investigación. Y ya procedimos a efectuarla. Nos dirigimos un grupo de cuatro agentes más la secretaria del juzgado al domicilio de uno de los registros. En temas de drogas, es llamar a la puerta es un suicidio porque la droga puede volar, ¿no? En este caso, obviamente, como eran paquetería grande, no iban a poder deshacerse de ella, ¿no? Accedimos al domicilio, se encontró a la persona que investigada. La persona en todo momento estuvo colaborativa, no se opuso en ningún momento, no hubo ningún tipo de resistencia. Y comenzamos con el registro de habitación por habitación. En la primera habitación que encontramos al realizar el registro, a mano derecha, encontramos que estaban almacenados un montón de paquetes, muchos de los cuales pertenecían a la empresa que nos había denunciado, pero había otros que no, lo cual indica que posiblemente esta misma actividad se estaba realizando con otras empresas, aparte de la que nos denunció en su primer momento. Allí básicamente nos encontramos con productos de cosmética, colonias, cremas, etcétera, zapatillas y zapatos y ropa. En otra de las estancias encontramos documentación. Esta documentación era DNIs utilizados en las estafas, fotocopias de pasaportes, las propias tarjetas SIM utilizadas en la investigación, y el resto de información que nos podía aclarar un poco de cómo era la organización criminal.
Encontramos las evidencias, las fuimos numerando, fotografiando, etiquetando. Como no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar allí, esperamos a que se acabara el registro y una vez que vimos que había evidencias suficientes, procedimos a la detención. Conseguimos determinar que los autores de los hechos pertenecían a una organización criminal con una serie de tareas bien determinadas, pero claro, con la resolución de este caso conseguimos desmantelar, entre comillas, una parte de esa organización. Por decirlo de alguna manera, se había cortado el tentáculo, ¿no? Ese brazo ejecutor que convertía las tarjetas sustraídas en dinero haciendo pedidos online. Es muy atractivo para la ensaña hablar de una trama, de una organización, pero objetivamente hablando estamos hablando de unas personas que estaban doblando unas tarjetas, comprando cosas en algún marketplace y luego vendiéndolas probablemente en alguna aplicación de segunda mano. Es delincuencia de muy bajo nivel. No creo que hagan parte de una gran trama. El negocio de esta organización obviamente era la reventa de estos productos en páginas de segunda mano. Ellos compraban sin su dinero, porque el dinero venía de unas tarjetas que eran ajenas, ellos recibían el paquete y ellos lo vendían por menos precio a través de entregas de páginas de segunda mano, con lo cual las ganancias eran bastante interesantes. Yo lo que veo es que, ¿a por qué van? Pues van a por perfumes, relojes, cosas que se quitan muy fácil, ¿dónde? En el barrio. El señor no lo está poniendo en la tienda, el señor está subiendo al barrio y está diciendo, tengo de esto. Los delincuentes operan en aquellas zonas que conocen y ahí es donde vienen nuestros hotspots. Y aquí nos pasaba, ¿no? En Bilbao. Son de Bilbao, conocen Bilbao. ¿Dónde van a mandar los paquetes? Y luego también el desplazamiento. Oye, que me cuesta el irme a otros sitios. Pues al final todo lo centraliza ahí y eso lo que facilita también es la investigación de esos delitos. El grupo había sido identificado y desarticulado, pero nos dimos cuenta que obviamente no habíamos acabado la operación, sino que esto era una parte de una estructura mucho más grande, ¿no? Gente que se dedica a hacer determinados servicios, esta parte solo se dedicaba a realizar las compras y luego a revenderlas, pero hay otra parte que se dedica a captar las víctimas del phishing, a reordenar esa información, con lo cual habíamos logrado un triunfo, pero era un triunfo parcial. Teníamos que seguir avanzando en la investigación para poder ir identificando más patas de esta red. Cualquier dato que tengamos nosotros, aunque pensemos que no es importante y dejemos en el ciberespacio, puede llegar a ser relevante para ser cibervíctimas. Yo creo que la juventud de hoy en día vive atado a la máquina. Muchas de sus relaciones están atadas a través de la tecnología, de las redes sociales, del móvil. Al final te das cuenta de que quien tiene tu teléfono tiene acceso a todo. Pasamos la tarjeta por un montón de sitios, hacemos un montón de cosas, operamos con el ordenador y estamos continuamente generando información. Y lo que es peor, además en muchos casos la estamos regalando. Con esa información, sin conocernos, podrían hacer un perfil de nosotros. Y de hecho ya lo están haciendo. Lo único que se me ocurre pues es no responder a un SMS sospechoso y tampoco a algún email. Y desde luego no dar ningún dato por internet. No enviar jamás ningún tipo de documentación a través de internet.
De esta forma evitaremos que suplanten nuestra identidad, que nos creen cuentas bancarias o que nos pidan seguros incluso. Porque al final este desgaste es para la persona. No solo le roban su dinero, sino que me han robado parte de mi seguridad. Y en el caso de las tarjetas, una de las cosas que tenemos que hacer es evitar que cuando voy a pasar la tarjeta por el teléfono, esos números sean visibles para cualquier espectador. De esta forma evitaremos que sean utilizados en compraventas de Internet. Otra de las opciones posibles para evitar esto es utilizar servicios de pago a través de la telefonía móvil. El mejor método de pago es el dinero. No vamos ni a entrar ni en blockchain ni en criptomonedas. Eso directamente es ciencia ficción para el usuario medio. No hay nada tan seguro como un billete de 20 euros y pagar en mano. Igual hay que volver a hacer una vida un poco más sencilla. Igual hay que plantearse que igual no es tan necesario tener toda tu vida metida dentro del móvil, ¿no? Porque a mí esto me ha pasado, pero le va a pasar a muchísima gente, porque cada día sale una nueva técnica de cómo poderte robar. Otra cosa que es fundamental para atajar los problemas es chequear con cierta frecuencia las cuentas. Para evitar ser cibervíctimas, pero de cualquier ciberdelito, lo más importante es ser desconfiados. Nadie nos va a regalar un iPhone, nadie nos va a ofrecer el trabajo de nuestra vida, no vamos a recibir estos correos en los que nos van a solucionar la vida, y lo primero es ser desconfiados. No todo vale, y que en las máquinas no hay que dejar todo, ni nuestro conocimiento ni todas nuestras relaciones. Es importante establecer esos dos mundos, el físico y el tecnológico. Y así como nosotros creo que lo podemos mantener, tengo mis dudas con las nuevas generaciones.